¡Olis dementes! Hola, partner. Hola, querida partner. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¡Excelente! Ahora que estamos más tempranito, me imagino que hay muchos más dementes que nos están acompañando hasta ahora. No, fíjate. No. Sí. ¿Dónde a están los dementes que están siempre? A ver, apaguen todo. Anita, clausura todo. Vamos a volver a empezar a las 11 y cuarto. ¡Nos vemos! Nuestro público es nocturno, ¿viste? Se, ¿Se acostumbraron o los mal acostumbramos? Los mal acostumbramos, yo creo, Mario. Sí, pero estoy compartiendo, a ver. Yo ya compartí, hice mi vega, Anita, para que no me manden los sicarios. ¿Cómo estás, Anita, de nuevo? Con ánimo te noto, animosa. Te noto súper prendida, Anita. La gente no escucha, Anita. ¿Qué nos dice la gente, los auditores? Ahora sí me escuchan. ¿Nos escuchamos? Ahora sí me escuchan. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Catherine dice, qué bueno que están más temprano. A las 11 me da sueño. Así que decir, ustedes me dan sueño. Ah, uff. A las 11 me da sueño. El Mario cuando se pone latero y ahí da sueño. Sí, me pongo a hablar hueá rara. ¿Anita está en off? No. Pues no se escucha lo que la Anita dice. Perfecto. Sí, se escucha. Anita Muñoz, buenas noches. ¿Qué más? Escata, estábamos recién con Escata, dice que no se lo pierde. Bienvenida, Escata, secta. Sí, pues, ¿verdad? Que tenemos nuestra secta. Ella es de nuestra secta. Sí. Todos los que están aquí comentando hoy son de nuestra secta, Noche de Mente. Aprovechemos de decir que compartan este video para que lleguemos a más personas. Exactamente. Dale me gusta, corazoncito, carita enojada, ¿no? Cualquier cosa, alguna reacción. Caritas, no, es nada mejor porque es muy temprano todavía. Casi se me... Tía, la tía Eliana. ¿En serio? Bolivia. Hola tía, ¿cómo estás? ¿Y el tío Richie no está? Tío Richie no. ¿O está solamente la tía Eliana? Richie, a lo mejor están los dos viendo desde el celu de mi querida madre. Hoy era de las 11, quizás más nocturno. Sí, puede ser. Se queda jodiendo hasta más rato mi viejo. Pero está la tía Eli. Bien, excelente. Estamos. Un beso para ti, madre querida. Mis palos blancos de siempre. Súper patuda yo. Ya voy a ir por Valdivia, tía Eli. Sí. Le avisaré cuando esté en la puerta de la casa. Exacto. Hola, hoy a comadrear. Mira, ya empezó la secta. Mira cómo empieza. Excelente. ¿Viste? Bien. Eso es una real secta que te siguen para todos lados, pase lo que pase. Así es. Anita, muy compartido. Muy bien. Eso. Aparte que los temas que vamos a tener hoy día son como medios de secta también, pum. Sí. Sí, pues, si nos vamos dentro de la teoría media conspiranoica, que a algunos les gusta, y esa historia, como yo siempre menciono, del lado B, tienen algo también relacionado con temas sectarios y todo eso. Así que hoy es un programa sectario, ¿o no? Hoy, sí, tengo como cara de loca, como que me chasconeé un poquito para este programa, me estoy mirando, tengo cara de loquita, bueno. ¿Tienes la cara o eres, querida partner? Ambas. Bien. Somos dementes. Exactamente. Y un demente siempre reconoce lo suyo. Qué fome, Mario. Por favor. Estamos filosofando. Mario, no. Estamos filosofando. Antares de Noctámbulos. Ya tiene nombre esta secta. Mira. Que pusieron, sí. Antares de Demente. Antares. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Para el próximo programa vamos a tener el nombre de la secta. ¿Te tinca? Bueno. Ya, dejamos en reunión de pauta. Lo dejamos en reunión de pauta. Nombre a la secta. A la secta. Bien, perfecto. Listo. Che, no, ¿qué te parece más, si estamos rellenando? Sí, ya está bueno, ya está bueno. Sí, porque hay una invitada hoy. Tenemos una invitada. Así es. Dale nomás con la presentación. Paulina Cifuentes es ingeniera comercial y también es tarotista, numeróloga y otras mancias. Y hoy nos va a hablar sobre María Magdalena. Pauli, ¿estarás por ahí?
Paulina, ¿estás fumando tu pucho? Tenés que sacar el... ¿Ahí? Ahí sí. Bienvenida, Paulina. ¿Cómo estás? La verdad es que no me escucho mucho. ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué nos pasó? ¿Nos escuchas? Ahí sí. Ah, sí. Excelente, ya. Me faltaba un botón, me faltaba la tecnología. Ah, era un problema del celu, ¿no? No, era un problema que yo le había puesto muta la cosa y... Ya. Bien, ahora sí, o sea, no escuchaste las fanfarrias, los redobles de tambores, los aplausos, no escuchaste nada de eso. Ni todas las cosas, ni todas las flores, ni nada de eso. No, se agradece mucho. Estábamos con Mario, la verdad. Dando jugo un rato, en realidad, mientras te dábamos tiempito para presentarte. Muchas gracias por aceptar la invitación, por tenerte acá en el programa y por el tremendo tema que elegiste para presentarnos hoy. No, para mí es un honor, o sea, muy, muy, muy agradecida de poder presentar este tema, que yo lo vengo analizando, si se quiere, estudiando hace mucho tiempo. En un reposo que tuve que hacer como obligatorio, me puse a ver tele y empecé a ver programas de las mujeres tras la Biblia, en fin, y aparece la figura de María Magdalena, que me llamó mucho, mucho, mucho la atención, y por alguna razón me fui focalizando, me fui yendo en la línea de ella, averiguando, un poco también con el tema esto del Código Da Vinci, los secretos del Vaticano, las cosas, no sé si ocultas, pero muy, 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 muy bien guardadas, los por qué, los cómo, los pros, los contras. Y fui elaborando un poco la historia, según mi versión. Quizás hay muchos retractores de esto, y los deben haberlo. O sea, no te preocupes porque los detractores no nos están escuchando. Nunca se sabe, Mario. Están en otros programas. Sí. Ojalá estén, porque amerita de debate y me gustaría, y me encanta el debate. Siempre del debate nacen cosas... impactante, impresionante. Bueno, dale entonces, pues cuéntanos. María Magdalena es una mujer que nace en una familia, hablemos en el Chile actual, más o menos como una familia tipo Angelini, una familia de mucho dinero, de mucho poder económico, por tanto su padre, su abuelo, familia, se codeaban a muy altas esferas, o sea, dentro de lo político, económico, religioso, etc. Ella tuvo hermanos mayores, hombres. Por tanto, esta herencia del padre, claro, iba destinada a que la recibieran estos hermanos. Contextualicemos, en la época la medicina no era muy avanzada, por tanto la gente se enfermaba y... fallecía, o sea, les daba una peste, les daba un algo, y esto pasó con estos hermanos, al menos con dos hermanos fallecieron, y la madre del parto de ella queda muy mal y muere también al poco tiempo. Entonces, este padre se hace muy cargo de su hija, que era como su gran tesoro, lo único que le estaba quedando de familia, y como buen empresario, porque el hombre era empresario, o sea, no solo se dedicaba a la pesca, sino que tenía barcos pesqueros, la extracción del pescado, y incursionó en el tema de la industrialización del pescado, exportaba y todo. Entonces se llevaba hasta chiquitita en todos estos viajes, y ella muy habilosa empezó a ejercitar otras lenguas. También por las grandes esferas donde se codeaba el padre, que estaban el clero, la religión, curas y todo, que los recibía él en su casa, empezó a escuchar esto de la escritura, se sintió inquieta, también empezó a aprender a leerlas, a interpretarlas, y se fue quedando con todo este know-how. Y todo iba bien hasta ese momento. No sabría decir con exactitud si fue a partir de un matrimonio pactado entre familias, un hombre que ella no estaba enamorada, a los 14 años la casan, luego al poco tiempo el papá fallece también, de circunstancias muy extrañas, tampoco puedo decir si fue el
el marido o alguien, o como el caballero se movía a unas esferas medias raras de impuestos, de que yo sé esto, que mojame con esto otro, que movámonos. El padre fallece en circunstancias bien particulares. Entonces, María, que María es su nombre, arranca. No sé si la palabra es arrancar, pero sale de Magdala, un poco queriendo proteger su vida, y se hace prófuga como por alrededor de 7 años, la pasa pésimo, la toman prisioneras, soldados romanos, se escapa de estas prisiones, empieza a trabajar como nana o criada en posadas de forastero. Y siempre llamaba la atención que era muy, en buen chileno, avispá, rápida, o sea... Con chispeza. Y con chispeza, o sea, y la tomaron romano y ella hablaba romano, y la tomaban, no sé, hebreo, y ella entendía muy bien el hebreo, en fin. Pero ella sí con una convicción judía muy grande, ¿ya? Y aquí yo derribo el primer mito. Ella nunca se dedicó a la prostitución, nunca. Puede haber trabajado quizá en algún prostíbulo o haber pedido asilo en algún prostíbulo, pero nunca se dedicó a la prostitución como la coloca la Biblia, como la gran pecadora, la apiedrada por el pecado de la prostitución o por el pecado de gorrear al marido. Que en esa época se daba mucho el apiedreo a las mujeres pecadoras, entre comillas. La lapidación. La lapidación. Y en todo esto mal que lo pasa a María, ella toma el nombre de Magdalena por su ciudad natal, que era Magdala. Entonces usa como este nombre chapa, para no ser reconocida como María. Ella, ¿cuál es tu nombre? Magdalena. Y yo creo que cayó en una depresión grande, empezó a renegar de la religión, ¿por qué crees que me están pasando estas cosas? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué no puedo hacer justicia por mi papá? ¿Por qué no me escuchan? Ella golpeó muchas puertas y se siente perdida. Y en esta perdición ya empieza un poco también el mito de que se siente ella poseída. Quizás por un demonio, y en esta demonificación, o sea, que no creo en Dios, no, la religión fuera, me ha hecho más daño, yo ya no creo en nada, conoce a Jesús. Y Jesús se enamora de ella, una mujer muy buena moza, y me imagino muy interesante, o sea... Por su manejo intelectual, por su labia, este hombre se deslumbra. Y ya Jesús, venía con todo este cuento de agrupar los discípulos, para empezar con el tema de las prédicas, él ya sanaba, etc. Y presenta a esta mujer a este grupo. Y el primero que la rechaza es Pedro. Mala onda, Pedro. Pero más que la mala onda, yo creo que fue invadido por el... Los celos. Los celos. Justamente por los celos. Y la Abigail, mujer de Pedro, se compadece junto con la madre de Jesús, María, de esta niña. Y ella empieza con un proceso de sanación. Y en este proceso de sanación tiene conversaciones con Jesús muy elevadas, muy del porqué las cosas, en la apertura de mente, de el amor todo es posible, en fin, y comienzan una relación que la iglesia la presenta como una relación fraternal, como de seguidora y todo, ¿no? Y efectivamente ellos fueron pareja, se enamoraron. Y el rol que juega, y que lo encuentro muy interesante para la época, que juega María Magdalena, no juega, sino que se hace cargo en la compañía de Jesús,
es un poco ser su asistente, su cable a tierra. Porque Jesús era como como casi, no sé, Roberto Carlos, un millón de amigos. Juntémonos, carreteemos, conversemos, debatamos, tomémonos un vinito. Y María Belén, como no, bajemos, o sea. A lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Y María Magdalena. Ordénate. Gobiérnate. Gobiérnate. Gobiérnate, Jesús. Y en este proceso también ella recupera las herencias y las tierras de su padre. Entonces le dice, bueno, Jesús, tú quieres predicar, tú quieres salir, yo te ayudo, yo te aporto, pero vámonos piano piano. Una de las cosas que seduce mucho a María Magdalena es la labia de Jesucristo al momento de predicar. A mi juicio, la Biblia está muy escrita en metáforas, entendiendo también el contexto histórico que la gente era, no quiero usar la palabra bruta, pero un poco ignorante, porque claro, eran pescadores solamente y lo único que les interesaba era ganar dinero para poder comer. O sea, no había una cultura de lenguaje, de escritura, de ir al colegio, de aprender, sino que ellos eran como, me levanto, hago mi pega, recibo mi plata y listo. Aparte que en esos tiempos la educación formal también estaba reservada para los que tenían lucas, justamente. Para los que tenían lucas y los que tenían acceso justificado a la religión. Uh-huh. Además. Y para los mercaderes, que eran toda la gente que hacía sus negocios para entender que no se los fueran a cagar con plata, en fin. Entonces, bueno, María recupera parte de las tierras de su padre, las vende, y como tú dijiste una vez, ella era la que sacaba la tarjeta de crédito. La Master Plop. La Master Plop, pero Jesucristo también, Jesús también tenía lo suyo, o sea, convengamos que él viene de todo el linaje del rey David, entonces uh-huh. también era una familia muy bien, o sea, que ya nació en un portal de Belén. Entonces, yo también creo que eso tiene que ver un poco con la metáfora de nacer humilde, de nacer como desprovisto, pero el de haber nacido muy bien. Y se junta esta pareja y ella empieza a decir, oye, este gallo habla súper lindo y lo voy a empezar a escribir. Y de hecho, ella se estremece con el Padre Nuestro, que no podría yo asegurar, mentiría, si es el Padre Nuestro actual o el Padre Nuestro hebreo. ¿Ya? Que el Padre Nuestro hebreo es mucho más lindo que el Padre Nuestro actual. Uh-huh. Y esta mujer se conmueve con eso y empieza a partir de ahí a escribir mucho. Son estos los textos, o que le llaman los evangelios según María Magdalena, que están un poco bajo siete llaves en el Vaticano. Y la historia de Jesús se toma a partir de estos textos, de los 12 apóstoles, que no eran 12 apóstoles, eran mucho más apóstoles, incluso habían apostolados que eran en ciertas ciudades como el teletrabajo, o sea, como tú te quedas ahí en tu zona, y aquí, si te gustó la volada de Jesús, predica, llama uh-huh. más adeptos y todo. Yo, según lo que conté más o menos, los apóstoles deberían haber llegado a 21 varones y también hubieron apóstoles mujeres. Exacto. Entonces la masa de apostolado era grande, liderada por Jesús, acompañada por María Magdalena, y se habla de María Magdalena porque Jesús reivindica su nombre. Tu nombre es María. Y es el nombre de mi madre, y es un nombre muy lindo. Entonces, él la empieza a llamar María Magdalena, y suelta este nombre chapa de Magdalena, y junta el María Magdalena, que es el que conocemos hasta hoy día. Y ella empieza a documentar los viajes de Jesús, sus
sus momentos, sus meditaciones, la sanación, que a mi juicio también yo creo que fue como uno de los primeros reikistas o el primero que sanaba a través de las manos, porque de nuevo hay metáforas, o sea, el hacer ver a un ciego no era más que sacarle la venda de los ojos a un alguien para que pudiera ver bien la realidad. O sea, no era como hoy día no veo nada y a partir de hoy día lo veo todo. No, era como la metáfora de me quito la venda de los ojos, veo lo que está pasando a mi alrededor y empiezo a tomar conciencia de que tengo una renovación espiritual. Y por eso Jesús también decía, la verdad los hará libres. La verdad os hará libre, justamente. Exactamente. Entonces, el rol de María Magdalena fue power en el sentido de documentar la vida de Jesucristo. Paulina, una pregunta. Dentro del Evangelio apócrifo que se considera hasta el momento el de María, Magdalena, junto con otros que no fueron incluidos obviamente en su momento, digamos, en el Nuevo Testamento, ¿hay registro de que María también fuera sanadora, que también exorcizara, que también tuviera, digamos, como esos, no, de cierta manera, poderes que sí tenía Jesús y sus y al menos algunos de sus apóstoles también? No, María ¿no? tuvo la labia. No, que no, tampoco, que sí, que no. Solamente era una parte más intelectual. Sí, la parte no más sanadora. Intelectual y la parte más contadora. Exacto. Entonces podríamos decir más ejecutiva. Más de administración. Era como la ejecutiva, justamente era como la ingeniero del cuento, era como un poco la administradora, la gerente comercial de este cuento, la estratega. Vamos para allá porque para allá nos sale un poco más barato. No, peguémonos el viaje más allá porque tenemos ya una reserva. Era como una especie como de la gerente del cuento. Capacidades sanadoras no las tuvo, sin embargo, mujeres que la siguieron a ella y siguieron a Jesucristo sí las tuvieron. Marta, hermana de Lázaro, fue y que se casó con José de... ¿De Arimatea? José de Arimatea. A través de José de Arimatea hacen esta dupla ellos, una dupla sanadora y muy espiritual. Y fue una de las grandes que comenzaron con técnicas sanadoras y un poco también técnicas mágicas, o sea, usando hierbas, usando los fuegos, en vez de velas, como los fuegos, los sahumos, para ir sanando. Pero María Magdalena no fue una sanadora. Sí, fue a la muerte de Jesús. Fue una mujer que predicó en nombre de su marido. De acuerdo a estos textos, de acuerdo a lo que ella tomaba nota, y todo empezó a predicar, y por eso uno de los papas la nombra como la apóstol de los apóstoles. El año 2016 recién, el Papa Francisco. Exacto, el apóstol de los apóstoles por este liderazgo que ella tenía. Pero de sanadora, curandera, no. Nunca se dedicó a eso, ella era más bien práctica, por así decirlo. Iba a decir otra cosa y me fui. Y bueno, y todo esto que le llaman el Evangelio según María Magdalena es el Evangelio que está, y no solo Evangelio, son escritos que están guardados en alguna biblioteca o en algún lugar del Vaticano, y es donde se ha tomado un poco para elaborar la vida de Jesús. Un dato importante, y que yo creo que aquí me tiraría toda la iglesia así, y me moriría quemada. Seguro que hay muchos obispos, cardenales y curas. Que nos están mirando, sí. ¡Que me están sacando la foto! En vale, nuestro no, target. Jesucristo no muere crucificado. Así es. Jesucristo no muere crucificado. Sí vive una pasión, sí vive un momento doloroso donde muchos le dan vuelta a la espalda, donde siente la espalda, pero ya así de traiciones, ¿eh? Y ellos deciden irse a lo que es hoy día Francia. Ahí terminan sus días. Pero Jesús no muere crucificado. Esa imagen icónica de un Jesús del mártir y martirizado. No, porque Jesús fue amor.
y lo que vino a entregar fue un mensaje de amor. Entonces, claro, como para que todos nos sintiéramos culpables, que el Hijo de Dios murió por nosotros y murió así de mal, es como para que nos agarrara la culpa. Yo no, hasta el momento no veo a mucha gente que sienta la culpa de sus pecados. Pero no, Jesús se va con María Magdalena en un momento de una gran persecución que sí la vivieron, ¿ya? Donde vivieron escondidos, se les empezó a ir de las manos esta cosa de la prédica. Y María Magdalena dice, ok, tú quédate guardado y yo salgo a predicar. Y por un periodo, no sé, unos 2 años, 3 años, que Jesús se guarda mucho y tiene como una introspección grande, le va dando argumentos, tips a María Magdalena para que predicara. Y ahí se empieza a dar esta coyuntura entre María Magdalena y Pedro. Y Pedro manda un poco a la vuelta del cerro, si no sé decirlo, a la cresta, todo este cuento, es que yo no doy más. Y Pedro se va a Roma. Y se separa de todo este cuento, de toda esta bola que era muy hippie, que era muy chora, revolucionemos el mundo, traigamos el reino de los cielos acá, a la tierra. Se separa un poco de esto. Y Abigail, su esposa, había aprendido a escribir gracias a María Magdalena. Entonces, textos de Pedro también son escritos por una mujer que es Abigail. Y también están guardados y documentados. Entonces, de ahí se empiezan a armar, y a partir de estas mujeres, porque María Magdalena fue generosa en abrir estos conocimientos de los apóstoles, también les enseñó a escribir como para que también fueran dejando documentado sus vivencias. Pero no es menos curioso, y yo no sé si a ustedes les da como una cierta perspicacia, que los 4 evangelios se parezcan tanto entre sí y tengan pequeñas variaciones. Uh-huh. Es como que El de Judas. Excepto el de Judas, y justamente Judas es un letrado. Exacto. Y es un hombre con un grado intelectual importante. Entonces, pero si usted... Y bueno, y Mateo. Mateo también era otra persona letrada, de muy buena familia, etc. Pero si ustedes se fijan en los 4 grandes evangelios y que se oran y que se leen, hay mucho de copy-paste. O sea, hay como mucho de que tomo esto, le modifico un poquitito esto otro y ¡oh! Tenemos un nuevo evangelio. Se hablan a lo menos de 12 evangelios distintos unos de otros, con muchas y distintas versiones de cómo fue todo, pero ciertos puntos en común de cómo vivió Jesús antes de casarse, durante este matrimonio, y cómo se juntó este matrimonio y lo que vino a ser este matrimonio después. Ellos tuvieron 2 hijos y una hija que efectivamente fue Sara, y Sara siguió mucho en esta línea predicativa, que es como la santa de los... Y ella sí tuvo los dones sanadores y curadores, que es como la santa de los gitanos. De los gitanos, Santa Sara. ¡Santa Sara! Y tuvieron 2 hijos hombres, no me acuerdo el nombre de uno, pero sé que uno es Efraín, el otro es con M, Mar... Coveo, algo así era el nombre de uno de los hijos. Tuvieron 3 hijos. A María Magdalena le costaba el quedar embarazada, preñarse, no sé qué palabra puedan usar que no les duela al resto. Le costaba mucho. Pero de esto tuvieron 3 hijos. Y lo que llaman la última cena... y ahí se demuestra que la más cercana a Jesús era María Magdalena, y la muestran embarazada. De hecho, se ocupaba en el judaísmo, cuando había una mujer embarazada, se hacían nudos en la... En el mantel.
en los manteles para decir que hay una mujer embarazada, y era un poco como para no exigirle tanto. Uh-huh. Y si se fijan en ese cuadro, las puntas de la mesa están hechas con nudo. Sí. Están con nudo. Entonces, yo creo que la gran verdad está a lo mejor en ir y desenterrar esos escritos. Grandes y lindas oraciones dichas por Jesús fueron escritas de puño y letra de su mujer. O sea, de cierta forma, María se transformó como en la biógrafa oficial, porque obviamente de primera fuente, ¿cierto? Pensando en estos evangelios canónicos, es decir, los aceptados en el Concilio de Nicea, no me acuerdo en qué año fue. Y justamente, a ver, ¿cómo te dijera? A conveniencia, ¿no? Sí, a dedo. A dedo, entre los cardenales del tiempo, el obispo, más el que era el emperador romano en ese momento, dijo, este y ese. Los otros pasan a ser como prohibidos, ¿sí? De hecho, se conocen también a los evangelios apócrifos como los evangelios prohibidos. Y está no solamente el de Judas y el de María, sino está el de Tobías, de Felipe, de Santiago, de un montón de otros apóstoles que sí caminaron, entre comillas, como se dice, junto a Jesús, pero claramente Lucas... ¿cuál es el otro? Lucas, Mateo, Juan y Marcos. Lucas y Marcos nunca conocieron a Jesús. ¿Nunca? O sea, estamos hablando que esos evangelios se escribieron al menos 60 años después de que, entre comillas, Jesús murió. O sea, ¿cuál es la fidelidad de la historia, cierto, en relación a los otros evangelios que se consideran apócrifos o prohibidos, cuando sí realmente estaban escritos como de primera mano, porque sí esos apóstoles tuvieron con Jesús, y no al revés? Yo creo que... Entonces, yo creo que esta ha sido la gran conspiración de todos los tiempos, sin yo duda. Creo que los curas fueron sacando como un poco de esto, un poco de lo otro, y fueron armando a imagen y semejanza. Y no quiero caer en un tema ni feminista, ni separatista, ni nada, pero una mujer que en esa época, pues las mujeres no se sentaban a comer con los hombres. Según la sociedad judía. La sociedad judía, y ellos siendo judíos y hebreos, integraron a la mujer, comamos todos, ¿para qué vamos a comer separados? O sea, está servido, está calentito, comamos todos juntos. O sea, era como... Entonces... Toda esta cosa tan revolucionaria que trajo Jesús, y más encima se casa con una mujer muy firme, muy intelectual, y no digamos menos chora, o sea, era bien... Para el hilacha, como para el hilacha, o sea, no era una mujer como sumisa, como no, si lo que él diga... no, era una mujer que frenaba viaje... O que decía, sí, vamos. Entonces, o sea, tenía un poder de decisión dentro de, digamos, del clan de Jesús. Muy grande, lo que le permitió a Jesús vivir su espiritualidad muy tranquila. ¿Cachai? O sea, o, no sé si tranquila, pero muy desarrollarla. O sea, no preocuparse en lo pequeño. O sea, hay plata, adminístrala tú, ve tú y todo el cuento. Pero María Magdalena, yo creo que partió con el pie izquierdo con Pedro, y Pedro, al hacerse cargo de la iglesia, también hizo su propia justicia en dejarla un poco de lado. Y también nunca ha convenido, y esto, no quiero ser un juicio feminista, pero yo creo que nunca ha convenido la mujer empoderada, conviene más la mujer en silencio. ¿Cachai? Porque a veces las mujeres hablamos mucho con el corazón y el hombre habla mucho más de la razón. Entonces, comprender la espiritualidad y escrita es un poco complejo. Además que en este periodo, que María Magdalena, que duró alrededor de 7 años, que vivió como prófuga, se le engancharon muchas historias como el de la prostitución, el de haberse metido con romanos, en fin, pa zafar y todo. Entonces, no era una imagen que la
iglesia quisiera conservar para las generaciones féminas que vinieran más adelante. Era preferible tener a la mujer calladita, tranquilita y rezando. Mm. A tu juicio, Paulina, la figura del Jesús histórico, insisto, a tu juicio, ¿fue realmente un enviado celestial o simplemente para su tiempo él tuvo una apertura de conciencia tan grande que realmente pudo vivir y manifestar su espiritualidad compartiéndola con otro? Yo creo que es lo segundo. Yo no comparto la idea del Mesías e Hijo de Dios, a pesar de considerarme católica. Yo creo que fue un hombre que vivió su espiritualidad a concho, que tuvo una apertura de mente, que entendió que el amor es el camino, entendió que el dolor se debe vivir, ya esta es una abuela media cabalística, que a través del dolor se aprende, ¿cachai? Que es necesario vivir canales de dolor para llegar al amor. Fue un hombre revolucionario desde lo espiritual, un hombre muy integrador. Para él no habían pecadores y ojalá fueran pecadores para poder remecer mentes, ¿cachai? Y hacerlos entender que no es un pecado. El pecado no es más que una equivocación. Y tienes todo el derecho a pedir perdón y ser perdonado. Y antes de pedir perdón, debes perdonarte a ti mismo y hacerte la firme promesa de no volver a cagarla, ¿cachai? Entonces yo creo que fue más lo segundo, un hombre con una gran apertura espiritual, con una ascensión espiritual muy importante que lo lleva a ser hoy por hoy maestro. O sea, un iluminado. Un iluminado y que está dentro de las maestrías de los planos, los que estudiamos el árbol de la vida, que está como más arriba, dentro de otros maestros más. Pero él vivió una espiritualidad grande. Ahora, él fallece en Francia junto a su mujer, a sus hijos, con algunos de sus compañeros, amigos, apóstoles, y él sí vivió una muerte, y la describe María Magdalena, que lo hace un poco desencarnar en cuerpo y alma y ascender, lo que se entiende como una figura solo para los que tienen una maestría espiritual. El desencarnar, ascender en cuerpo y alma. Él lo tuvo, él lo vivió, pero no desde la cruz, no desde el tercer día, no es como está contado. El hombre murió en paz, conectado con su espiritualidad, pero sí desencarnó en cuerpo y alma y ascendió a los cielos, al paraíso, al universo, según la creencia que cada cual tenga espiritual. Pero eso sí sucedió y eso fue testigo María Magdalena. Paulina, interesantísima charla. Mario, estás pensativo, te veo. Sí, ¿no? Fíjate que lo que menciona Díjalo. Paulina, si todo esto que comentó Paulina desde su visión, pero me tomo un poco de que esos escritos, esos registros, esa biografía de Jesús está en el Vaticano, es decir, cómo se ha fomentado o cómo se ha querido sostener algo no cierto a través de los siglos, como dice la oración, ¿cierto? Simplemente por un tema de privilegios, por un tema de control, porque básicamente si así fuera, es una gran mentira. Por eso decía que es, yo creo que la conspiración más grande que ha existido. Y por supuesto esto no va contra las creencias de las personas, porque por supuesto cada uno es absolutamente libre de cómo vive su espiritualidad, tanto de la religión como desde el misticismo, ¿sí? Pero muchas veces los conspiranoicos justamente dicen,
se realmente, si se supiera la verdad, se remecería las bases mismas de la humanidad, porque todavía la gran porcentaje, digamos, de la humanidad profesa alguna religión asociada al cristianismo o el judeo-cristiana. Entonces, ¿cómo puedes sostener eso por tantos siglos? O sea, yo creo que eso es darle, fíjate que muy bacán. Voy a discrepar un poco a Iván, ¿eh? A ver. Porque creo que eso es un fundamento que hoy, ¿no es cierto?, en esta sociedad lo sostiene. Pero uh-huh. creo que en la actualidad es tanta la información, o por último es tanta la duda, ¿no es cierto?, de la información, que no creo que sea capaz de echar, por decirte, por la borda más de lo que ya está ciertos poderes. O sea, creo que solo se han hundido, digamos, algunos, y no es necesario el descubrimiento. Creo que a pesar de eso, hay un despertar tan importante que trasciende el, por decirte, el registro. Ya no importa la fuente, quizás porque estamos claros que quizás nunca vamos a llegar a esa información. Pero eso no es impedimento para replantearnos, para que se caigan ciertos poderes, ¿no es cierto? Las viejas estructuras. Las viejas estructuras. Se han ido derrumbando, claro. ¿Cierto? Tampoco se han ido, pero ya no, ya no es necesario, creo. ¿Quién se acuerda en El Nombre de la Rosa? Uh-huh. El Nombre de la Rosa, esa película, sí. Muchos curas con acceso a esta información empiezan a tomar información, la empiezan como a esconder porque les empieza a hacer sentido. Y yo creo que por ahí han habido más de un Nombre de la Rosa, donde han habido fugas de información, y es por eso que se están elaborando estas nuevas teorías o bases que van derrumbando los antiguos fortaleza respecto a la creencia y a la fe. Y quería hacer un paréntesis respecto a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica demonizó la sexualidad. Y es por eso que a Jesucristo lo coloca, o a Jesús lo coloca como una persona célibe, libre de pecado, porque el sexo es pecado. Entonces lo colocan como un ser célibe, un ser asexuado, que solo vive como el amor en una cosa espiritual. Y a mi juicio, la espiritualidad, cuando hay amor, comienza en el sexo. Le lleva todo. Le lleva todo, porque hay una conexión, hay una cosa rica, hay una transmisión de energía, hay un tema. Y que este matrimonio, y yo me atrevo a hablar de matrimonio, Jesús, María Magdalena, lo vivieron. Y esto fue uno de los también factores que la Iglesia dijo: no estamos dispuestos a transar. El cura o el que nos siga es célibe, dedicado solo a esto. Su cabeza está puesta en esto. Todo lo que le desconcentre, mujeres, pecado y todo, fuera. Pero la realidad es muy distinta. La realidad de ¡viva los pecadores! Histórico. O sea, nuestro comentario, por supuesto, de ¿ah? Nuestro el comentario de Mario. Muy ¡viva bien. Los pecadores! Digo, ¡viva yo. Los pecadores! ¡Viva, viva los pecadores! Y pequemos todo el rato. Viva. Hoy es viernes y mi cuerpo quiere pecar. Exactamente, me sumo, pero me sumo con el mío. Por supuesto. Paulina, te queremos agradecer, pero tremendamente, lo interesante de tu charla acerca de una figura enigmática, una figura estigmatizada, pero yo creo que al mismo tiempo tomando realmente esa relevancia en algo tan importante como fue el ser compañera de uno de los grandes seres iluminados y ascendidos que ha existido en la humanidad, como ha sido el gran y potente Jesús. Así que solo quiero agregar que la recuerden como María Magdalena. Magdalena fue su nombre de chapa. Uh-huh. Pero ella, en verdad, y no es que digan que le da color con el nombre. No. Ella es María Magdalena. No Magdalena, no María. María Magdalena. Y a Jesús siempre le gustó llamarla por el nombre completo. María Magdalena. Muchas gracias, excelente. Pauli.
Gracias, Paulina. Un abrazo y un beso grande y esperemos poder contar probablemente contigo más adelante para otro interesante tema. Tema. El famoso tema de las mujeres en la Biblia. En fin, hay tanto tema y yo siempre dispuesta. Para mí es un honor compartir con ustedes. Me siento muy en casa y me siento con amigos. Y cuando uno habla con amigos, habla con total soltura y eso es especial, es rico. Sobre todo si estás entre pecadores. Así que bienvenida. Habla por vos, Mario. ¡Viva el pecador! Bueno, para Sor Romina puede que la complique un poco, pero yo soy pecador por todos lados. Gracias, Paulina. Un beso y un abrazo que grande. Que estés muy bien. Beso, bye bye. Chau. Mario. Cuéntame, ¿no te tincó lo del pecado, parece, mi querida partner? No, te estaba molestando. No, sí. Sí, era para marcar una diferencia, ¿viste? Sí, pero sí. La cara de pecadora, la verdad es que... Por favor. Por ningún lado. Sí, voy a hacer algo que no hacemos nunca mientras preparás los mercados, ¿te parece? Ya, cuéntame. Voy a saludar a todos los que nos están escribiendo, algunos me saltaré seguramente. A ver. Por ejemplo, Ale Farías. Hola, mis dementes favoritos. Ale, besitos. Siempre nos ve Ale. Sí, un saludo, Ale. Y para la Rodrigo Pati, también. Uy, me olvidé que empezaba más temprano. Mira la Pati. Ah. Se nos sublevó. Claudia Galloso. Hola, Cecilia Matus. Buenas noches. Tío Ricky apareció. ¡Apareció! Apareció tío Ricky. Marito. Mi padre, querido. Saludos de Valdivia con lluvia. Qué lindo. ¿Cómo me gustaría? Un abrazo. Un abrazo, padre. Ya voy a ir, tío Richie. Ya va a aparecer por allá. Sí, obvio. Claudia, qué tema tan genial. Saludos a todos los profes. Hermoso tema. Carolina Piñella dice, la manager, seguramente haciendo alusión a María Magdalena. Magdalena. Escata nos dice que hay un libro bastante interesante de Elsa Farrus y ahí hay harta información. Ah, de la española, sí. Sí, sí. Jojo, hola Romy, profe Mario, ¿cómo están? Muchos saludos. Estaríamos todos colgados, quemados por herejes en aquellos tiempos por decir estas cosas, seguramente. En todo caso. Sí. Nos preguntan si recomendamos algún libro. La verdad es que nosotros no hemos recomendado un libro, ¿no? No. La verdad es que todos los libros que pudieran existir, que no creo que sean tantos, más que nada vienen siendo... investigaciones, conjeturas y un poco también de lo que al propio autor o autora le hace sentido y lo manifiesta a través de eso, pero recuerden que la verdad no existe, la absoluta no. Exacto. Francisco nos hace una pregunta que da para otro tema. A ver. Dice, tengo una pregunta, si Jesús tuvo hijos y la descendencia de Jesús, ¿dónde está? Vamos a hacer un tema, descendencia de Jesús. Sí, y podemos hablar de eso porque hay material de eso para hablar. Paula dice que bueno que están más temprano, así los veo antes de dormir. Bueno, Vinca, saludos, Vinca. Gente linda desde Uruguay, con mucho frío. ¿Frío también en Uruguay? Valeria en Uruguay, sí. Frío en Uruguay. Mira. Te hice me imagino que todo este rato buscaste todo lo que tenías que buscar, todo eso. ¿Sí? Desde 10 minutos. Sí, lo tengo todo. Dale. Lo tengo todo. Vamos entonces con nuestro mercado de mente, querida Anita Pecadora. Vaya nomás. Bien. Como siempre, nuestra sección Mercado de Mente, apoyando y estando ahí firme nuestro programa con todos los emprendedores y emprendedoras que a través de este espacio tienen justamente la oportunidad de conocer sus preciosos y potentes productos y servicios. ¿Te parece, querida partner, si comienzo? Dele, obvio. ¿Sí? ¿Tengo tu bendición? Estamos todos esperando. Excelente. Es más, le podía pedir a Anita, si es posible, si me sacas un segundo de cámara. Te jodo mucho, ¿no? Ya te puso cara al tiro, ¿viste? Sí. Perdón, Anita, por favor. No es a propósito. Déjame a mí en pantalla completa nomás, en HD, con 3D y todo eso. Bien. Vamos primero entonces con... nuestra querida amiga Jacqueline González, que es fundadora y dueña de Alma Nutre, que a través de la medicina natural ayuda a personas y animales específicamente con la ayuda y bondad de las plantas.
bien, es una enamoradísima de las plantas y por supuesto también las flores. Las terapias que ofrece Alma Nutre son biomagnetismo, reflexología podal y masajes bioenergéticos. Pueden encontrar a Alma Nutre en Instagram como Alma Nutre y a su WhatsApp más 569-6246-5790. Después vamos con nuestros amigos de... Lo tenía por aquí, ¿viste, Romina? Me revolviste todos los papeles. Yo lo tenía todo clarito. Estás guateando, Mario, me parece todo... en un café y ya te perdiste. No, si lo tenía aquí. A ver, ¿qué se te perdió? Tus queridos amigos de Rincones de Bali. La semana pasada fueron las milanesas, Mario. Ahora aquí está, nuestros queridos amigos masaje, con las milanesas porno. Sí, no, aquí tenemos a nuestros amigos de Rincones de Bali, que disfruta justamente la experiencia de Rincones de Bali, el único centro especializado en masajes tántricos para hombres, realizados por hombres. Estamos ubicados, ¿dónde están los chiquillos de Rincones de Bali? Están ubicados a la salida del metro Escuela Militar. Los puedes seguir en Instagram como Rincones de Bali, donde también puedes solicitar tu hora. ¿Ya? Así que tienen nuestros amigos ahí de Rincones de Bali. Después tenemos a Código AINI, terapias complementarias. Ofrece sanación pránica, constelaciones familiares, registros akáshicos y numerología cabalista. Pueden encontrar a AINI Terapias a través de Instagram como AINI Terapias Complementarias. Después tenemos a Enlosados del Rolinga. ¡Qué buena tienda! Me gustan los enlosados. Me encantan. ¿Te encantan? Me encanta. Fíjate que en Enlosados del Rolinga los vendemos nuevos para que puedas usarlos. Conoce los productos de Enlosados de Rolinga en justamente su Instagram como Enlosados de Rolinga y también le puedes enviar un mensaje o llamar por teléfono al más 569-76200193. Enlosados del Rolinga. Después tenemos a Jimena Espinosa con su emprendimiento Pilú Mosaico. Fíjate que ella se dedica a realizar cuadros a pedido personalizados en mosaico y acrílico y hace despacho a domicilio por pagar y lo envía a todo Chile. Pueden encontrar a Pilú Mosaico en Instagram justamente como Pilú Mosaico. Después tenemos a Araceli Ricciardi, que también, fíjate, artista, hace cuadros a pedido en todas las dimensiones y temáticas. Entre ellas, retratos, que parece que es lo que ella más se especializa. Pueden contactar a Araceli Ricciardi a través del WhatsApp más 569-6115-5672 y en Instagram como araceli.ricciardi. Ricciardi, por si acaso, se escribe R-I-C-C-I-A-R-D-I. ¿Ya? Ricciardi. Exactamente. Y por último tenemos a otra amiga, Nelly, que se dedica al reciclaje y también pinta cuadros. Mira, tuvimos tres hoy día todas artistas las chiquillas. Y pueden encontrar a Nelly en Instagram como @musacreando. Así que eso ha sido nuestro mercado de mente el día de hoy con nuestros amigos y amigas emprendedoras. Muy bien. Yo aproveché de hacerme un café, me fumé un pucho, todo eso mientras vos... Te jugaste un sudoku, compraste por internet. ¿Ah? Claro, leí todos los comentarios. Como por ejemplo... A ver, cuenta, ¿qué otros comentarios tenemos, querida partner? La Ale Farías dice, la descendencia de Jesús está escondida y protegida. Ah, que no voy a decir que nos cuente más, si sabe. ¿Qué más nos dicen? Qué grato los viernes disfrutar con ustedes. Gracias, Clau. Oh, excelente. Ale, Anita está brígida esta semana. Mira. Te cacharon, mira. Anita. Oh. Uy, cacha. Está terrible, Anita, por Dios. Valeria dice: estás muy linda, prima, desde Uruguay. Ah, no, eso está apagado. Gracias, prima. Dale, me tiró un piropito. Nos falta un vinito. Claudita, hola chicos, apareció. Bastián, saludos a todos. Bastián, Anita Corazón te manda.
Mira. Mira. Ya tiene, ya está formando su secta propia. Sí, ya tiene fan lovers, anime lovers. Buenas noches, señora Romina. No, señora. No. Me mató. Decime Ro, nada más. No, soy muy joven. Mario, tenés que decir algo en este momento. No sé qué habrán visto en ti que te dijeron, señora Romina. Sí, me dejaste en shock, la verdad que sí. Rocío, por último, tía Romina, ¿no? No, por favor. ¿Tampoco? No. Mariana, es el peor insulto que mucha gente dice. No, dime cualquier cuestión menos tía vieja, dime lo que sea, pero tía no. Dice el Santo Grial, saludos queridos, Marianela. Besitos, Marianela, Cat Maléfica, saludos. Esto nunca lo hacemos, saludar y leer los mensajes a nuestros auditores. Vamos a... Eso lo hacemos. Yo voy a... ¿Querés que diga por qué estoy haciendo esto o lo omito? Es un secreto de camarín. Dale nomás. ¿Sí? Estamos en la era de Acuario. Aquí todo es transparente, nada puede permanecer oculto. El muerto siempre llega a la orilla, así que... Dale, antes no. De eso voy a decir que Rocío ahora me cambió y me puso señorita. Ah. Ahí sí. Ah. Cita Romina. Bueno, se equivocó, pero no importa. Dale. Lo que pasa es que nosotros tenemos un tema para hoy. Sí. ¿Y qué pasó? No preparamos muy bien para eso. ¿O estamos bien? Estamos bien. Excelente, querida partner. No sé a dónde querías llegar con esto. No, estaba diciendo porque había leído todos los comentarios, ya siendo las 11 de la noche. Estamos tirando un poco el chicle, me parece, al tema central. Es que es tanta información, Mario. Sí, lo que pasa es que si querés tirar el chicle, podemos empezar a hablar más lento. Y de esa manera... La gente se está dando cuenta, Mario, que nosotros no tenemos mucho, estamos muy preparados para lo que viene. Absolutamente preparados, por favor. Vamos. Sí, sí, démosle, parte tú. Entonces... Leonardo da Vinci. No, voy a poner serio, me voy a poner bueno, serio. Vamos con el tema. ¿De quién vamos a hablar? De un gran personaje. Vamos a hablar de Leo. Don Leo. O el tío Leo. De Leonard. Leonard. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo la tacha. No cacho. No. Anita, hoy día le está ahí, ¿no? ¿Todo bien? ¿Eh? Ah, ya. Después nos contáis. Cerveza, Anita, qué bien. Después nos contáis. Ya, después bueno, me que leo. No sé si la gente escucha lo que Anita está hablando. ¿Estás en off, Anita, o no? Ah, por eso te parece como que nosotros estamos locos, pero Anita está diciendo, no me digas que leo porque no te puedo decir al aire. No sé, la verdad, ignoro. Yo tampoco, no sé qué fumo hoy día, pero bueno. No sé. Rocío nos dice, hermoso el aura de ustedes dos. Mira, un aura, pero... Preciosa y bacampo, obvio. Sí. Obvio, esto, gracias. No son aros de luz, lo que hay atrás mío es... Mira, llego a proyectar mi aura yo. ¿Lo ves atrás mío o no? De hecho te decía así y veo todo quemado atrás. Es como que un aro acá que yo tengo, viste, de medio de... De ahí de Angelita. Ah. Vamos con Leonardo da Vinci mejor porque... sí, esto vamos. No está funcionando. Vamos con Don Leo. Artista del Renacimiento. Hasta ahí vamos bien. Listo, ¿eso era todo lo que tenías que decir? ¿Puedo complementar un poco? Estoy empezando. Ah, ya, dale. Empezando. Déjame expresar. Sí, dale. Genio científico. Ya, ¿qué más? Sí, estoy dando palabras claves, ¿no? ¿Sí? De hecho, me favorece mucho esa foto que Edgar está poniendo ahí. Modelo del uomo universal. Dale. Nosotros queremos hablar, la verdad es que de Leonardo esotérico. No vamos a hablar de ninguna obra, ¿o no, Mario? ¿O querés que hablemos? Porque tengo material de obras. Pucha, me aprendí de memoria las 9 pinturas que él hizo entre 1501 y 1518. Y me venía a tirar ahora eso. No sé, yo no te entendí nada, la parte. Me dijiste Leonardo esotérico, después me dijiste una obra, elegiste una, elegí la última sí. Escena, después me dijiste no, esa no, y dije bueno. Sí, ¿sabes qué? Me creo que esto no te lo he dicho nunca, querida partner, pero tengo una gran duda existencial. A ver. ¿Para qué nos sirven las reuniones de pauta? No sé, yo no lo tengo claro, la verdad. Para copuchar, seguramente. Sí, también.
Inviten. Mejor vamos a hacer eso. Ya vamos, sí, a hacer eso. Pero vamos a hablar de este Leonardo da Vinci desde el punto de vista como hombre, como, no, como hombre, pintor, personaje integral. Exacto. Exactamente, porque probablemente lo que esté en la memoria de muchos de nuestros auditores de mente sea justamente el artista Leonardo da Vinci, ¿cierto? Conocido por básicamente dos o tres pinturas, pero la verdad es que a pesar de que murió joven, este hombre a los 50 y algo aproximadamente, dejó un legado pero absolutamente tremendo, tremendo, tremendo en la historia humana, pensando en que yo creo que fue muy, un regalo universal de que él haya llegado en un tiempo que justo fue después de este periodo que se considera como el mayor periodo de oscurantismo de la Edad Media, que fue básicamente lo dominado, para continuar un poco lo que estaba mencionando a Paulina, por la iglesia, ¿sí? Donde justamente el pensar al contrario de lo que la iglesia decía te podía costar la vida, ¿cierto? Creo que hemos hablado también un poco de eso en otro sí, programa. Y aparece este gallo con una iluminación intelectual es que tremenda. Es demasiado lo que viste, lo que él ha estudiado. Sí. Sí. Tengo solo unas 50 hojas más o menos acá de tips. Si querés podemos ir viendo algunos. Sí, dale, a ver. Como por ejemplo, ¿qué es lo que en el fondo lo atrajo más a él? Los principios básicos de la dendrocronología. Ah, no, me dejaste choqueado ahí. Es el uso de los anillos de crecimiento de los árboles para determinar su edad y las variaciones climáticas a lo largo de su existencia. Tenía una fascinación. De hecho, dentro de todo el brillo, como decimos ahora, que tenía Leonardo, él era botánico además. También, exacto. Por ejemplo, la paleobiología también, ¿ya? Describió correctamente procesos de erosión, sedimentación, acumulación, que hoy los geólogos conocen como el ciclo de las rocas. Así por decirte otra. Después el área del corazón, ¿ya? Todo lo que es la parte coronaria, que hasta el día de hoy se utiliza, claramente. Bueno, en ese tiempo, creo que es importante aclarar que en ese tiempo, nuevamente por el tema de la iglesia, la disección de los cadáveres estaba pero absolutamente prohibida, si es que no eras médico, con objetivos netamente, justamente, que fueran parte, digamos, de la profesión. Para otro tipo, digamos, de estudio, estaba absolutamente prohibido porque era obra del demonio. Entonces, él... Esto de la disección de cadáveres, para hacer todo este registro tan detallado que él hizo del cuerpo humano, lo tenía que hacer a escondidas. Por supuesto que tenía amigos que lo ayudaban en esto, pero si lo pillaban, si no hubiera ido cortina a Leonardo, mucho antes de que falleciera. Exacto, imagínate unos dibujos de la válvula que abre y cierra la arteria aorta. Exactamente. Un maestro, pero impresionante. Hizo unos dibujos muy detallados, sí, acerca de todo el periodo de embarazo. De cómo iba creciendo, en este caso de feto, digamos, hasta que alcanzaba, digamos, el periodo de término. Y todo eso lo documentó en dibujos. Sí. También se sintió atraído por los procesos que rigen la luz y el sonido. Entendió que tanto la luz como el sonido se propagan a través de ondas. Y también comprendió correctamente la disipación de la energía, constatando, por ejemplo, cómo una bola en movimiento pierde paulatinamente su potencia. La relatividad del movimiento. De hecho, una de las áreas que también incursionó Leonardo fue la óptica, que está un poco relacionado con lo que tú comentas. Así es. Por eso estamos hablando de algunas cosas. Vegetariano de mente omnívora. Eso era también. Y se adentró en todo tipo de ámbitos. Acá hacemos un resumen de lo que estamos conversando. Uh-huh. Pintura, escultura, arquitectura, geografía, cartografía, mecánica, geometría, astronomía, anatomía, óptica, botánica. Toda la observación del mundo natural. Aunque no hablo nunca de leyes de la naturaleza. Sí, por supuesto, obras maravillosas sobre ellas. Y escribió, por ejemplo, quienes se han dedicado a su estudio... Nunca se encontrará invento más bello, sencillo o más económico que los de la naturaleza, pues en sus inventos nada falta y nada es superfluo.
Sí, además de eso, Leonardo también fue urbanista, poeta, filósofo, ingeniero militar también. De hecho, una de las tantas cortes, por así decirlo, que él tuvo la protección, digamos, de esta familia, lo contrataron justamente como ingeniero militar. Y desarrolló algunas máquinas, algunos ingenios que muchos siglos después se pusieron en práctica, como el tanque, por ejemplo. Así es. Que fue uno de sus unos primeros bocetos de él desde el punto de vista de la ingeniería militar. Mira, con respecto al tema de los animales, por ejemplo, él en sus escritos dice que Leonardo llegó a intuir lo que hoy llamamos cadenas alimentarias y ciclos tróficos, tal como apunta en este fragmento del Códice Atlántico. El hombre y los animales son un medio para el tránsito y la conducción de los nutrientes. Bueno, acabo de decir, viste, que él era vegetariano, ¿sí? Uh-huh. Bueno, eso. qué abrupta tú. ¿Puedo hacerte el remate? No, se considera a Leonardo un precursor de la percepción cualitativa y holística que resulta esencial para comprender la complejidad y belleza del mundo. Sí. Antes de entrar a sus obras. Sí, de hecho, Leonardo da Vinci, sin lugar a dudas, ha sido mencionado, ha sido indicado como el mayor exponente del humanismo durante toda la historia de la humanidad, porque abarcó tantas áreas, y no solamente que las abarcó, sino que se transformó en especialista justamente también de esas áreas. En otras palabras, tú lo que le pidieras que hiciera, él era especialista en eso. Claro. ¿Y por qué del humanismo? Porque si bien su pasión estaba un poco fuera de lo que es el contexto de esta... ¿cómo te dijera? De esta imagen cuerpo-alma, ¿sí? Él era muy observador de la naturaleza, como tú lo dices ahí. O sea, se refleja un poco en sus estudios de botánica, pero también una de las cosas que más apasionó a Leonardo durante toda su vida era el que el hombre pudiera volar. Y para eso hizo miles de bosquejos, dibujos, trabajos, investigaciones acerca de cómo lo hacían los pájaros, cómo lo hacían las aves. Hizo complejos cálculos de ángulos, aerodinámica, que obviamente en ese tiempo ni siquiera existía, para justamente entender cómo podían volar y cómo el hombre, emulando un poco esta habilidad natural que tenían las aves, podía llegar a hacer lo mismo. Una de las cosas que, entre esta pasión que tenía Leonardo por poder, digamos, lograr que el hombre volara, él lo hizo también diseñar el primer paracaídas, por ejemplo. Claro. Que está un poco asociado también con la ingeniería militar. Y desde ser un gran observador, justamente lo llevó a comprender, como ningún otro de su tiempo, aspectos tan profundos como de las distintas materias de que tú acabas de mencionar, de que él obviamente tuvo parte. Así es. Ahora, entrando un poquito en profundidad con el tema, por ejemplo, hablar un breve de la última cena. En cuanto a datos, por así decir, porque son temas que ya seguramente varios se han escuchado, se encuentra en la pared del convento dominico de Santa María delle Grazie en Milán. Exacto. Lugar donde fue creado. Y a diferencia de lo que muchos creen, el mural no fue creado solo porque Da Vinci decidió regalarle una humanidad a una de sus obras, por supuesto, más enigmáticas, sino que fue un encargo del duque Ludovico Sforza. Sforza, exactamente. Exacto. Es un mural que mide 460 centímetros de alto por 880 centímetros de ancho, ejecutado al temple y óleo sobre capas de yeso. Esto para la época fue revolucionario, tanto la técnica como las dimensiones. Exacto. La realidad es que el experimento fue una obra fallida. ¿Ya? ¿Quién ha estudiado esta pintura, esta obra? Y ojo, muchas obras de Leonardo fueron obras fallidas. Exacto. Los murales se hacían al fresco, ¿ya? Pero Da Vinci, en su afán de experimentar, usó esta nueva técnica que no resultó efectiva, por lo que hoy las pinceladas del artista son prácticamente inexistentes, teniendo más bien una obra reconstruida a partir de las restauraciones. ¿Ya?
Esta técnica es porque el fresco se secaba muy rápido y se habría visto obligado a trabajar con rapidez, lo cual a él no le gustaba para nada, ya se tomaba su tiempo, por supuesto. Largos periodos para alguna obra, era un procrastinador profesional. La sí. pintura captura, ¿no es cierto?, el momento exacto en el que Jesús revela que será traicionado por uno de sus discípulos. Así es. Por lo que el artista buscó darle una reacción lógica y creíble a cada uno de los personajes. Además muestra este momento exacto, no sé, Anita, si lo tenés ahí por pantalla, donde el momento exacto de que Jesús haga la Eucaristía por primera vez. Se cree que la figura de quien se convertiría en Santo Tomás tiene el dedo apuntando hacia el cielo para dar a entender que sería él quien después negaría la resurrección. Te perdiste, Anita. Sí, es como es la pintura de la Última Cena. Ya que tendría que meter su dedo en las heridas de Jesús para comprobarlo. Exacto. Fue una obra diseñada para poder ser observada en la totalidad y tener una sensación de inmersión. Logró darle, Leonardo, esa perspectiva al trabajar en el muro con un martillo y un cincel, logrando hacer mayores los efectos de profundidad. Te cuento que durante la Segunda Guerra Mundial, la pintura fue protegida con grandes costales de arena. Prácticamente se tapió, por así decir. A pesar de eso, los bombardeos la afectaron totalmente, pero fue una de las pocas cosas que se mantuvo en pie de este monasterio. Después tuvo que ser restaurada nuevamente. Esa fue la técnica que se usó para poder protegerla. Judas, uno de los personajes más importantes de la Última Cena, alrededor de su figura hay distintos mitos. Antes de la película El Código Da Vinci, que también nos da un approach a este tema, ¿no? Hay una leyenda popular del que el artista se había tardado muchos años en poder terminar la pintura, pues no encontraba el modelo perfecto para pintar a Judas. Ahí se detuvo mucho tiempo. El día que lo hizo, se sorprendió porque la persona que encontró un modelo fue justamente una a la que años antes había utilizado como modelo, pero en esa ocasión el modelo había sido Jesús. Usó el mismo modelo, en el fondo, para Jesús y para Judas. Para dos personajes, sí, de su pintura. Así es. Al parecer, el tiempo y una vida llena de pecado lo habían demacrado considerablemente. En otras palabras, se había tirado el trajín, el modelo. Exacto. estas son, por supuesto, teorías, ¿no es cierto?, al respecto. Sí. Da Vinci tardó 3 años en terminar la pintura debido a que era, dicen, propenso a perder. Sí, de hecho tú dijiste ahí algo súper cierto, era un procrastinador profesional. De hecho, otra pintura muy famosa de Leonardo da Vinci, que es La Virgen de las Rocas, él cuando lo contrataron para que pintara ese motivo, le dieron plazo de 8 meses. Y dada su natural relajo y todo, ¿sabes cuánto se demoró en terminarlo y en entregarlo? 20 años. O sea, se pasó un poquitito. Sí, pasado un poquito. De lo que le habían pedido. Calculó mal. Menos mal que en ese tiempo lo que yo sé, no se firmaban contrato y no había multa. No, menos ¿sí? mal. Si no, había perdido hasta las córneas al hombre. Es que a un artista no se le puede apurar. No. Artista es sensible, como se dice. Exacto. ¿Cierto? Te cuento un poco más de Judas, de este modelo que utilizó. Fue un verdadero criminal. La verdad es que Da Vinci visitó muchas cárceles de Milán buscando a alguien que pudiera servirle como modelo. Y se encontró con este que te acabo de contar que había sido antes ya modelo de él, como Jesús. También existe la teoría de que Da Vinci se autorretrató en la figura de Santiago el Menor, segundo personaje desde la izquierda de la obra. Es una teoría que puede, por supuesto, no ser cierta, porque está de perfil ese personaje. Con ese ángulo, la cara se parece bastante a los relatos que hay sobre Da Vinci. Siempre, en el fondo, también se autorretrataba. Él dejaba su huella. Como que había un poquito de narcisismo ahí. Y seguramente. ¿No? Probablemente. Fíjate que algo también que los estudiosos de la obra de Leonardo da Vinci, siempre él tendía a retratar a sus personajes de sus pinturas como bastante andróginos, es decir,
siempre eran o masculinos, pero con rasgos muy femeninos, uh-huh. o al revés, o derechamente no lograbas determinar si era hombre o mujer. Claro. Y eso era algo que no era por un tema de capricho, sino que dentro de un poco de la otra historia que se cuenta de Leonardo, de este misticismo, por así decirlo, era que él tomó una frase, de hecho la tengo, la anoté, del Evangelio, fíjate que de un Evangelio apócrifo, más encima, ni siquiera de un Evangelio canónico, sino que lo tomó del Evangelio apócrifo justamente de Tomás, que tú lo estabas mencionando. Y en ese Evangelio apócrifo, Jesús dice, te lo voy a resumir porque obviamente es un párrafo, que cuando varón y hembra establezcan la unidad, entonces entraréis en el reino. Es decir, de cierta forma, Jesús que estaba diciendo que no había una... No prevalecía ni el hombre ni la mujer, sino que cuando había esta unión, tanto física como espiritual, claro. exactamente, recién ahí estaba como completo el ser. Porque muchas filosofías esotéricas, místicas, dicen que tenemos ambas energías. Es decir, tenemos energía femenina y energía masculina, independientemente si desde el género eres hombre, macho o hembra, por así decirlo. Entonces, él creía bastante en eso y siempre quería justamente lograr una cierta trascendencia. Obviamente para él no le importaba que los demás se lo supieran. De justamente este equilibrio entre hombre y mujer. Por supuesto que los que se dedicaron posteriormente a decodificar el trabajo de Leonardo a través de alguna de sus pinturas lograron darse cuenta de este detalle de los personajes un poco andróginos que él siempre pintaba. Sí. Otra cosa que es una teoría bastante alocada, por supuesto, uh-huh. De la investigadora del Vaticano Sabrina Sforza, ella dice que de acuerdo a sus estudios matemáticos y astrológicos realizados de esta pintura que estamos hoy analizando un poquito nada más, encontró una predicción catastrófica que el mundo terminará debido a una inundación que sucederá entre el 21 de marzo y el 1 de noviembre del año 4006. Ah, no queda caleta. Así que... No queda caleta, relájate. Relájate. Bueno, no sabremos sí. qué va a bueno, pasar, pero... cuando esta grabación de este programa se vea en el año 4000 y fracción, van a decir, estos profetas lo dijeron. Oye, la loca tenía razón. La loca visionaria. Pero bueno, ese es una, como tú dices, una teoría bastante alocada. Sí. Justamente, y fíjate que puede que sea, no sea tan loco, porque dentro de esta irreverencia que tenía Leonardo da Vinci, era que justamente era muy dado al tema críptico, ¿sí? A los mensajes, digamos, escondidos, por así decirlo. Claro. De hecho, Leonardo da Vinci escribía con ambas manos, incluso al mismo tiempo. Uh-huh. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en algunos textos del Hombre del Vitruvio y otros, él escribía al revés, para que solamente sus textos se pudieran leer si tú colocabas un espejo. Exacto. Y ahí aparecía la escritura, digamos, como escribimos nosotros, de izquierda a derecha. Era bien loquillo este Leonardo. Ahí te no sé qué pensás vos, de que, bueno, dicen que él es un extraterrestre, que tenía comunicación, por supuesto, por eso tanta capacidad. Bueno, de Julio Verne dicen lo mismo, uh-huh. ¿cierto? Bueno, nosotros poco... también, sí, gente. Todo el rato, de hecho yo veo las escamas aquí al lado, ¿sí? Eres de la raza acuática. Y Anita es todo el rato reptiliana, sí, eso lo tengo claro. Anita, hay unos mensajes para Anita que yo no entiendo. Y parte, a ver. Giovanna dice, libérenla, Anita. Y ahí se agarran otros. Mira. Hay un hashtag. Me tienen encerrada. Que crearon, que se llama Free Anita. Cacha. ¿Qué así como, así como, así como liberen a Willy, pero claro, liberen a Anita. Anita. Mira. Anita. Tenés que acá la gente dice que tenés que salir al aire. Sería interesante escuchar a Anita. Mira, algo que decir, Anita pecadora. Se van a arrepentir de haber dicho eso. Ahora que me escuchan se van a arrepentir.
¿Se escuchó ahí? Yo no sé si se escucha Anita, ¿sí? Sí, se escuchó. Bueno, hay un hashtag Free Anita. Free Anita. Free Anita. Liberen a Anita. Como Willy. Capaz que aparezca hasta un movimiento liberador aquí, po. En estos tiempos da de todo, po, ¿no? Ay, Dios. Y se vayan a encadenar ahí a Casa Vercana para liberar a Anita. La Ale va a estar feliz. Anita, por favor, nosotros. Por favor, Anita. Nosotros jamás te hemos encerrado. ¿Qué es lo que yo? Sí, pero quédate ahí nomás. Sí. Bien. Ya. Bueno. Que estábamos hablando de esta teoría. Son sí, teorías. Sí, son solo teorías, pero como te digo, hay. A ver, en base un poco a esta irreverencia de Leonardo a su estilo y todo lo que hemos hablado un poco, porque también dicen que él siempre, aparte del sentido artístico, quiso plasmar ciertos mensajes en sus obras. Para que justamente alguien en algún momento se dedicara a investigarlo y pudiera decodificar, esa es la palabra, decodificar lo que él quiso mostrar y metió así como entre medio en sus obras. Uno de los que se agarra un poco de esto es justamente Dan Brown para escribir. Yo sé que vas a hablar tú. Unas ¿Tú? 3 horas del Código Da Vinci. Para de tirarme la responsabilidad, Mario. La gente se da cuenta. Hagan un hashtag. Ayuden a Romina, por favor. Hashtag esclava Romina nomás. Sí. ¿Eso? Sí. Sí. Pero bueno. Liberan a Romy. Sí. Se toma un poco de ahí Dan Brown también para. Él decodifica. Bueno, hay que tener claro que él se apoya justamente en información real. Pero el resto es ficción, ¿sí? Hay otra obra que no sé si no está, ya son 11:30, recordemos que hoy estamos solo hasta las 12, así que, pero es la Mona Lisa, no sé, que solo te puedo decir que hay una foto que te mandé, Anita, no sé si se ve, porque el día me dijo que yo mandaba malas fotos. Sí, que mandaba pura... No le contesté porque... Sí, no, porque no queríamos dejarla más encerrada nomás. Claro, pero... No, Anita, una mala que me dijo literalmente buscas malas fotos. Sí. Tu celular solamente, es una mándame, dijo mándame solamente foto en HD. Claro. Me manda fotos en formato VGA. ¿Ya quién ocupa VGA? No sé, yo no voy a emitir opinión al respecto, pero había una foto, bueno, quizás no está porque era muy chica seguramente, de un ojo de la Mona Lisa, seguramente todos ya lo han visto, donde hay un... No, era otra. Pero esa también dicen que es un básicamente el autorretrato de Leonardo, sí, pero más femenino. Exacto. De hecho, ojo que dentro de la, digamos, de lo que es también importante mencionar, era que Leonardo da Vinci era gay. ¿Sí? A pesar de que en ese tiempo no era un tema vetado ni tabú la homosexualidad. Pero hay otra también un poco, una historia media rara, lo acusaron en ese tiempo de sodomía, ¿sí? Y él tuvo que un poco arrancar, desaparecer un tiempecito hasta que las aguas se calmaran y después pudo ya seguir normalmente, digamos, su carrera artista y su vida personal, sí, digamos. Hablando de códigos, como vos decías, uh-huh, algunos expertos dicen que hay letras y números escondidos en las pupilas, ¿no es cierto?, de la Mona Lisa. De la Mona Lisa. En el ojo izquierdo, al parecer, hay una pequeña L y B que podría ser Leonardo da Vinci, obviamente. Sin embargo, en el ojo derecho hay ciertas letras que todavía no tienen explicación, pero se puede observar las letras C, E... O podría ser la letra B, además del número 72. O posiblemente una L y el número 2. En el arco del puente al fondo de la pintura. Podrían revelar uno de los grandes misterios del mundo del arte o incluso la verdad sobre el origen de la vida. ¿Ya? Esta información. ¿En esa bola? En ese ojo. En esa pupila. Pero en esa bola, en ese ojo. En ese ojo, en esa pupila está todo, Mario, ahí está todo. O sea, la verdad del universo en una pupila. Sí, así es. Qué heavy. ¿Qué más?
Por ejemplo, bueno, había una foto. Qué lástima que Anita. Qué lástima que Anita nunca quiso considerarla. Qué lástima, la verdad. Pero bueno. Podría haber sido un buen programa si hubiese estado esa foto. Con esta foto, la verdad es que rematamos, Anita, salvamos. Claro, porque hasta yo la amplié, inclusive, y se veía hasta un extraterrestre. Yo creo, Anita, que están las fotos del otro tema, quizás. Por ahí. Y si, pero puede que no, no importa, da lo mismo. Pero imagínense, un extraterrestre en la pupila del ojo. Notable. Bueno, eso, Mario, yo creo. Bueno, sin duda Leonardo tiene, obviamente, muchas obras, sobre todo desde el punto de vista de la pintura, muy, muy notables, son absolutamente todas muy conocidas. Las tres principales, sin duda, es La Última Cena, sí. La Virgen de las Rocas, y tenemos también la Mona Lisa o la Gioconda también. De hecho, es Mona porque viene de Madonna, era claro. Lo corta, digamos, uh-huh. Y en esa pintura, ya para finalizar un poco el tema, es que lo más enigmático que tiene, aparte un poco de todo lo que tú has comentado, es la sonrisa, claro, que tiene esa mujer, que también nunca se ha logrado determinar de a dónde la sacó, si era una modelo, dicen que era la esposa de un mercader florentino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda debe ser una de las obras de arte más preciadas, guardadas y cuidadas en el Museo del Louvre. Ahora te digo esto sin ofender a nadie absolutamente. Es tan pequeña la obra, sí, la pintura, que uno quizás, mi idea era cuando fui a verla, digamos, dije, wow, Mona Lisa. Sí. ¿Te pasaron una lupa a la entrada? Una pintura bastante... Modesta. Sí. Bueno, Leonardo fue una de las pocas pinturas, junto con dos más que no recuerdo en este momento, quien las llevaba a todos lugares, donde los muchos lugares donde vivió, y al final decidió vendérsela a Francisco I de Francia, claro, en 4.000 piezas de oro. Tenía que desplazarse con las pinturas. Sí, era, pero absolutamente su obra más preciada. Así es que, ¿algo más que quieras acotar, mi querida partner? ¿De Don Leo? No, en este tema no. No. La verdad es que bueno, la foto hubiese sido espectacular, pero, bueno, no estaba. Ya no fue, lamentablemente. Uno de los grandes exponentes del humanismo, del renacimiento, como hombre integral de ciencia, artista, etcétera, sin duda uno de los personajes desde el punto de vista de la creatividad más completos que han existido. Así es que si fue extraterrestre o no, la verdad es que era lo mismo, pero el loco dejó un legado tremendo en muchas áreas. Incluso hasta el día de hoy todavía, digamos, se usa, digamos, su referencia de su arte o su ingenio para el mundo moderno. Un Así genio. Que un gran aplauso para Don Leo, Da Vinci. Bravo, bravo. Vamos con nuestros auspiciadores ahora. Vamos con los auspiciadores. ¿Quería, partner? ¿A quién vamos a saludar? A ver. A quien tú quieras. ¿Vamos con la posada? Vamos con la posada. La Posada de Afrodita es una tienda donde puedes encontrar una cuidadosa selección de vinos, espumantes y otros placeres. Todo lo que llega a tus manos está consagrado con diversos fines: belleza, amor, sensualidad, pasión, armonía, relajo. Pero atención, la posada no es solo una tienda. Si te adentras en tus terrenos, descubrirás que es también un refugio donde la magia palpita como un rojo corazón. Acá se invita, se incita y se fomenta el despertar de todos sus sentidos para ejercitarlos, regocijarlos, y de esta manera conectar con el poder sanador y mágico que guarda en sí mismo el placer. La Posada de Afrodita no está solo en la botella que llega a tus manos o en el vino que roce el elixir con los labios y en la caricia que se desplaza sin apuro por el paladar. Es una experiencia completa que puedes iniciar buscándolos en Instagram como La Posada de Afrodita. En historias destacadas encontrarás el catálogo, imágenes de las cajitas que preparan con mucho amor, puedes armar tu pedido de manera personalizada, solicitar tips de maridaje y además optar por un consejo del oráculo de las hadas. Despachos los lunes y los viernes a toda la región metropolitana y pronto dentro del resto del territorio nacional. Excelente, la Posada Afrodita con puros vinos, no sé cómo se dice, gourmet, vinos boutique,
vinos, pero son vinos ultra requete contra bacanes, finos, sí, que no vas a encontrar en cualquier parte. No son guateros espaciales ni nada. No, 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 ni cartoner, ni no, nada. No, nada, por supuesto. La puedes encontrar también en el número más 569-36440642. Ahí están todos los vinitos y más de la Posada de Afrodita. Grande. A ver, grande la Posada. Ahorita nos pone aplausos o no, nada. ¿Te escuchan? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Excelente. Vamos con Dimensión Quasar. Dimensión Quasar, una... Oh, Dios oh, mío. Así de pecadora. Terrible. Así de pecadora, Anita. Es una escuela de formación holística y esotérica que pone a disposición de sus alumnos conocimientos, técnicas y herramientas necesarias para enfrentar con amplitud de conciencia el camino espiritual que cada persona debe transitar en este momento. Dimensión Quasar profundiza en las inquietudes espirituales del ser humano del siglo XXI, centrándose en la persona, en su ser holístico y también como alma en constante aprendizaje. Dimensión Quasar. Nuevos planos de conciencia. ¡Guau! Me dejaste loco. Te dejé loco. Mario, sí, contame. ¿Infinite Form? Infinity Form. ¿Lo anuncian? Sí. Bueno, la verdad es que ya cerramos las inscripciones. Sí. Pucha. Pero para que sepan, mañana Dimensión Quasar va a entregar en la formación que ustedes están viendo ahí, que es de Infinity Form, que es una técnica de sanación. Justamente que utiliza formas, símbolos e idiomas sagrados para la sanación. Ya tenemos los inscritos, mañana ya está todo el mundo con, se le envió su material a su domicilio, así que a partir de las 3 de la tarde vamos a estar entregando una vez más este muy bacán formación, y la próxima sería en septiembre. Mario, sí, pues. En septiembre vamos a nuevamente publicar oportunamente la próxima fecha para esta, iba a ser la de última del año, por si acaso, de Infinity Form. ¿Tenés alumnos de Estados Unidos, de Isla de Pascua? Sí, pues exactamente. De hecho, mandamos todo el material a Estados Unidos, fíjate. Y hoy día me avisó mi querida alumna Daniela que le había llegado. ¡Ay, okay, qué bueno! ¡Súper! Así es que, súper. Así es que estamos internacionales. International, around the world, en el mundo mundial. Aplauso para aplauso. Dimensión Quasar. No, Anita, no sé si lo puso, yo no escucho el retorno. No, como dijo, bueno, los ponía, yo aplaudo. Fanfarria, esperemos. Sí, todo sí, eso, sí. Hocus Pocus. Aplauso para Hocus Pocus. Aplausos para Hocus Pocus. Bravo. Hocus Pocus, tienda esotérica, almacén alquímico para brujas y brujos modernos. Realizamos productos esotéricos de manera artesanal y personalizada, como velas, perfumes, aceites, oleatos, de todo. ¿Qué más? Contamos con servicio de entrega a domicilio, lunes, miércoles, sábado, viernes, también por agencia, a regiones, y en Facebook e Instagram nos encontrás como Hocus Pocus. Hay gente que le cuesta decir este nombre, como mi padre, por ejemplo. Sí. No hay caso, no le dice. Dice cualquier cosa. Cualquier menos cosa menos. A mí me encanta como lo dice Ale. Hocus Pocus. Hocus Pocus. Eso mira, es perfecto. Así, pero mira, la verdad es que pocos le dicen así. Y es una burla esta pagana, lo Hocus Pocus. ¿Sabías vos? No. A ver, cuenta. Antiguamente, ¿no es cierto? En las misas, cuando terminaban y decían et corpus mine, es como este cuerpo es mío, los paganos afuera se burlaban y, como no entendían el latín, decían, hacían alusión a hocus pocus. Entonces, ellos terminaban las frases con hocus pocus. Es una burla, por supuesto. Y hay un programa de computador, como un virus, qué sé yo, que cuando te entran ciertos virus con alusión a eso, a bromas, a hackeos, pero no con intención de daño, ¿viste? Sino que más de otro tipo, se llaman virus hocus pocus. Es un chiste. Es la naturaleza, la esencia, ¿viste? Que a mí me caracteriza también. Es burlona y para joderle la vida a los demás. Claro, exacto. Mira.
Hocus Pocus también va a dar dos laboratorios de terror en Casa Berkana. Oh, esto está buenísimo. Sí, el miércoles 26 de mayo de 6 a 9 de la noche y el domingo también de 6 a 9 de la noche. Me apuré mucho en Instagram con la gráfica, pero también es un laboratorio de tarot. Ahí está. Orientado a conocer los 22 arcanos del tarot de Marsella. Y recorrido, un viaje, hacemos predicciones, árbol genealógico, copuchamos con el tarot. Se transforma en una herramienta y un momento muy íntimo. No quedan grabados. Siempre me dicen, Plofe, no grabe la clase. Porque sale de todo, salen esas clases. Uy. De todo, todo. Así que no se la pierdan miércoles o domingo de esa misma semana. Esos serían nuestros auspiciadores. Excelente. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Sigo yo? ¿Querés vos? ¿Sigues tú? ¿Me tienes algo para sorprender esta vez? No. Veo que corre una gota por tu frente, querida partner, ¿no? ¿O es una ilusión aquí un poco el pixelado que yo tengo en la pantalla? ¿Sí? A ver, hay gente que se está recién conectando. Quizás pensaban que era las 11 el programa. Si se están conectando recién, le contamos que ya estamos por terminar, la verdad, el programa. Porque va de 10 a 12 ahora. Así que sí. El próximo viernes es de 10 a 12 estamos. Ahí. Código Da Vinci. Vamos a seguir con una película en alusión al tema de hoy, que era Leonardo Da Vinci. ¿La viste? Fíjate que... ¿O lo leíste? Las dos cosas, pero yeah. Infinitamente el libro es muchísimo mejor que la película. O sea, yo creo que generó mucha expectativa en su momento por el exitazo, que yo creo que aquí Dan Brown se forró con las ventas de este libro. Creo que vendió, si mal no recuerdo en su momento, 19 millones de copias de este libro. Pero la película, a mi gusto muy personal, fue un bodrio. Ah, Mario, sí. ¿Qué te pasa? Sí. ¿En serio? ¿Así? Si tú crees que la Anita nomás puede ser choriza, yo también. No, estás mal. Podrio la película. Todas las películas que yo traigo son malas para vos. Todas. Yo coincidentemente. Empiezo a entender que es un bullying porque no puede ser que el Código Da Vinci sea mala. A mí me atrapó, me encanta. ¿La película, actores. En serio? Te juro. Para pasar el rato, todo buenísima. La encontré demasiado lenta para mi gusto. María. Demasiado, sí. Pero si no era de acción. Demasiado lenta. Pero bueno, dale, a ver. No. A ver si me dan ganas de verla de nuevo. No, en el fondo te iba a decir que, por ejemplo, la gran apuesta que se hizo por esta película y el libro fue un favor que hizo la Iglesia porque el Vaticano cometió la torpeza de que dijeran que no leyeran el libro. Menos sí, me en la película, ¿no es cierto? Por lo tanto... fue un marketing gratuito. Eso fue un marketing increíble, sí. ¿No es cierto? Increíble. De hecho, yo creo que fue a propósito, quizás para el autor. Eligió muy bien las fotografías también de la película y del libro. Entonces, por supuesto, ayudó muchísimo. Ahora, uno de los más damnificados con esta creación fue la Capilla Roslin. Cerca de Edimburgo, ¿no es cierto? Sí. Que aparecía en la novela como una de las claves del Santo Grial, porque la asaltaron casi todos los días que duró el estreno en busca de los símbolos que señalaba el libro. Tuvieron que tomar medidas extremas de seguridad porque era increíble la gente cómo llegaba a esa iglesia. Bueno, eso por ejemplo. También te cuento que está censurada esa película en China, Egipto, India, Jordania, Líbano, Filipinas, Samoa, Singapur, Isla Salomón, Sri Lanka y Tailandia. Censurada. Mira. Por, claro, por, como dice la Anita, esto por es penca. Complot, esto. Si alguien lo ha visto en los auditores y quiere opinar de la película, perfecto. A mí me gustó. Pero ojo, que haya leído el libro y visto la película. Sí, que haya visto el libro y la película. Yo hice ambas y me gustó, fíjate, la película. Aparte yo soy fanática de la actriz.
¿Viste? Se nota, ¿no? Por eso tengo, ¿viste? Mi flequillito Sí, corto. Sí, cacho. y me gusta ese actor también. Eso te puedo contar. Bueno, aparte que el año cuando se estrenó esta película fue tremendo. No olvidemos que fue el atentado de las Torres Gemelas. El 2001. ¿Ya? Después está el secuestro en Beslán, en Rusia, donde murieron 335 personas. En Ucrania también fue la Revolución Naranja. Occidentales, todo eso pasó, digamos, durante el tiempo que estuvo vigente esta película. Finalmente también acordate un tsunami. Todo Sí, pasó. fue heavy. Fue en ¿dónde fue? No fue el del sudeste asiático, po, porque eso fue mucho después. El tsunami de Indonesia. Ah, entonces estamos hablando del mismo. Claro, Sí. donde Que lamentablemente fue en, murieron 200.000 sí, personas. que fue en diciembre. Así El es. 26, si no me equivoco. Entonces, todo eso, sumado a las conspiraciones, etcétera, le dio un tenor que favoreció muchísimo a esta película, que no es menor, creo que recaudó más de 100 millones de dólares, De algo así. casualidad, ¿no está dentro de tus datos estadísticos duro la cantidad de gente que la vio hasta una cierta fecha? ¿No? No. ¿No? No, no te puedo decir cuánta gente la vio, pero te puedo decir eso, sí, que lo que recaudó. Una luca, tremendo. O Sí. sea, bueno por todos lados, bueno por todos lados. Por A mí, ejemplo, sí. tú dices que a ti la película te atrapó, a mí el libro, la verdad Sí, es no, el que libro yo me creo que lo es devoré mejor. así, Sí. pero creo que no me nada me demoré en leerlo. El New York Times habla de la película como el libro basó su promoción y lanzamiento en mantener un clima de misterio y polémica. Excelente, dice lo que fue la postproducción. Todo lo que fue la venta de esto. La productora Sony respondió con silencio a los grupos de personas que se creyeron ofendidas y que se habían dirigido a sus directivos por la mala imagen que se proyecta de ellos en la película. Bueno, Hiriendo pero. sensibilidades, como siempre. Exactamente. Pero bueno, en el fondo fue una muy buena campaña publicitaria. Eso sí te puedo decir con respecto a esta película. Sí, Así bueno, que después apareció la precuela, que en realidad es Ángeles y Demonios, después así también. es. Muy buen libro también, muy buen libro. Y esa película la verdad es que no la vi. No, tampoco. No Ángeles y la Demonios vi. no. Me bastó Me con... compré un perfume una vez que se llamaba así. ¿Sí? Sí, hasta un perfume había Ángeles y Ah, Demonios. mira, no te preguntar qué hiciste, pero... ¿Por qué? Está la película y el libro también, para aquellos dementes que se están preguntando si, oye, a ver, sí, parece que se ve buena. Veamos, lean el libro primero, después ven la película. Sí. Ese es el orden. El Museo del Louvre concedió permisos para el film de esta película. Sin embargo, la Abadía de Westminster lo Westminster. negó. Sin embargo, la Catedral de Lincoln se ofreció para actuar como sustituto de la Abadía de Westminster y recibió 100.000 libras a cambio que se rodara allí la película. Mira. Sí. Así Aparte que. que la propaganda también no menor para ese lugar. Así es. Yo la recomiendo. Tom Hanks and Greta Thunberg. Véanla si quieren. Entretenido. Y si pueden leer el libro, por supuesto, mucho mejor. Primero, vayan primero por el libro, después por la película, para que Sí. tengan una comparación bien objetiva. No sé si mencionamos algo más o nos vamos y nos despedimos con el radioteatro. No sé, como vos quieras, si tenés algún datito, no, nada. Bueno, dentro de lo que un poco agarramos un poquito casi al final de la conversa acerca de nuestro tema central de hoy, que era justamente Leonardo da Vinci, y también de este Leonardo esotérico, que tú profundizaste en algunos aspectos que están muy marcados justamente en ese cuadro. Gran obra en realidad, que es La Última No Cena. la pudimos ver, lamentablemente. No, qué No. pena, pero bueno, ya hablaremos de eso. La cara, la rita que pone. De hecho, Leonardo da Vinci, nuevamente insisto, cifró y encriptó muchos mensajes en sus obras, y siempre pensando que fueran decodificadas en, digamos, en el futuro.
algo muy interesante, que si tú en la misma última cena, de hecho tú lo mencionaste, que se vea Tomás, si no me equivoco, con el dedo así, ¿cierto? Era como una, algo, era como así la mano que aparece en las pinturas, ¿sí? Así, bueno, voy a girarlo un poquito, con el dedo siempre, así, siempre con el dedo índice hacia arriba. Y eso aparece no solamente en la última cena, sino que aparece también en la mayoría de sus pinturas. Uno de los personajes de una u otra obra aparecen con la mano así, con el dedo levantado hacia arriba. Es el dedo índice, por si acá. Y eso tiene un significado, dicen los, un poco los esotéricos, y que habla que es un simbolismo que significa el primero o el príncipe, ¿sí? Uh-huh. ¿Y eso qué significa? El primero entre iguales. Ese era el significado de esa, de esa, de ese gesto, por así decirlo. Y esto, ¿dónde apuntaba con este signo, con este simbolismo? En que en ese momento la iglesia separaba lo que era el cuerpo, perdón, hablaba de que el alma y el espíritu eran lo mismo, uh-huh. ¿Sí? Y Leonardo, adelantado para su época, observador, qué sé yo, etcétera, nunca estuvo de acuerdo con ese pensamiento de la iglesia, y él decía que el hombre como ser integral era cuerpo, alma y espíritu. Y con este signo, que de que esta mano, cierto, alguno de sus personajes apuntando hacia arriba, justamente hablaba el primero entre iguales, entonces colocaba a la par cuerpo físico, alma y espíritu. Por supuesto que esto también hablaba de que él era un convencido de que el hombre podía alcanzar su propia divinidad. Es decir, el ser humano, a través de un trabajo interno, de una conexión espiritual no asociada a la religión, podía alcanzar lo que hoy en día se habla de la conciencia crística. Fíjate, ya el su pensamiento místico, por así decirlo, que ya tenía Leonardo en ese tiempo. Otra cosa es que de ese gran debate que hay en quién realmente aparece a la derecha de Jesús en esa obra de la última cena, bueno, algunos dicen que es Juan, otros dicen que es María Magdalena, uh-huh. Justamente, y por qué no logran, independientemente de la opinión que se tenga, es porque, si tú te fijas bien, es nuevamente un ser andrógino. No logres diferenciar claramente si es hombre o mujer. Y eso, por supuesto, que sobre todo en esa obra fue hecha más a propósito que un poco dentro de su estilo, ¿sí? Claro. De hecho, también esa forma geométrica que queda entre supuestamente la imagen de María Magdalena y la de Jesús representaría el útero. Y además aparece un bebé, también así como camuflado, por así decirlo, en formas y colores en ese cuadro. Y aparece justamente, si tú tomas, así tal como está Jesús en la última cena, colocas a la que está a su derecha, que vendría siendo María Magdalena, y la pasas al lado izquierdo y lo juntas en una V, al medio se forma justamente esta figura de ese hijo o hija, que obviamente no vamos a saber, que fue fruto obviamente de la relación de ambos. Ya te conté que en este caso Leonardo tomó estas palabras del Evangelio Apócrifo de justamente de Tomás, y hablaba de justamente la unidad entre lo que es hombre y mujer, para justamente que pudieran entrar en el reino, es decir, que tuvieran acceso a las verdades más elevadas. Y para finalizar, una de las cosas que también se comenta mucho de Leonardo es que fue miembro, perteneció, dirigió a algunas sociedades secretas. Esto es netamente teoría conspirativa. Algunos lo señalan como que en su momento fue miembro del famoso priorato de Sion, uh-huh. ¿Sí? Que después se descubrió que fue una farsa total, ¿sí? Por este señor Pierre Plantard, que inventó una historia muy elaborada al respecto. Pero los que van más atrás, digamos, a los orígenes, dicen que pueden rastrear justamente cuando Leonardo perteneció, fue miembro, perdón, de esta hermandad, de esta sociedad secreta. Y por otro lado, también lo ligan a esta, algunos le dicen secta, otros lo consideran religión, etc., pero era el culto a Mitra, que viene
desde tiempos del indoeuropeo, por así decirlo, quien nace precisamente en el actual Irán. Bien, ellos es un culto bien particular también. Así que también, bueno, que Leonardo fue Illuminati, que fue masón, que fue Rosacruz, aparte de todo lo que ya nombramos que hizo, más encima tenía tiempo para pertenecer a toda la escuela iniciática y sociedades secretas de la época. Así es que yo creo que siempre dentro de todo esto, que en la actualidad nosotros muchas veces decimos conspirativo, qué sé yo, yo creo que siempre hay algo de verdad. Aunque sea un 0,1%, hay algo siempre de verdad. Seguramente. Así que sí. Era un poco para redondear nuestro tema central con estos aspectos más místicos y esotéricos de Leonardo. Perfecto. Y para aquellos que tienen hijos pequeños, se me fue un dato, Anita, se me fue un dato. Un segundo. Encontré otra película, porque no. Yo busco películas interesantes. Esto es broma. Hay otra película que se me fue, solo dejo el dato, no voy a hablar nada de la película. Se llama Leo da Vinci, Misión Mona Lisa. Aquellos que tengan hijos y quieran una película que introduzca, ¿no es cierto?, al tema, por supuesto pueden verla, ¿ya? Ese fue un último dato de película. Excelente, querida partner. Eso sería todo. Lo hemos logrado una vez más. Gracias, Anita, te pasaste por tu buena onda, como siempre, tu simpatía, que tengas por tu calidez, un muy buen fin de semana, tu calidez, sí. Partner, que tengas un buen fin de semana. El igual para ti. Viernes, a ver qué tema buscamos, si alguien quería quiere darnos alguna ayudita y decirnos de qué les gustaría que nosotros hablemos. ¿Te tinca? ¿Lo hacemos ahora o no? ¿Qué cosa? Esto del tema. A ver. Yo voy a, como yo siempre digo. Mario, ahora hasta las 12 el programa, igual. A poto pelado. A ver. Vamos a invitar a todos nuestros auditores de mente, sobre todo a nuestra secta de mente, que siempre nos acompaña tan amorosamente. ¿Y de qué temas les gustaría a nuestros auditores que pudiéramos tocar en uno de nuestros próximos programas? Okay, cualquier así tema, que, ustedes tiran nomás temas. Dale nomás, con confianza, sí. Como se dice. Así uh-huh. Que en los comentarios, ahí, tanto de este programa, recuerden que Noche de Mente también está en Facebook y en Instagram, así que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales como Noche de Mente y también colocar su comentario de qué tema les gustaría que tocáramos en unos próximos programas. Ahí de está, hecho, dime. Sí, de hecho nunca lo hemos dicho, pero el teléfono que sale arriba... Es de Noche de Mente. Es de Noche de Mente, exactamente. Sí, nunca hemos dicho eso, la verdad. Sí, este es el programa 200 y ahora se los recordamos. Tenemos ahora un WhatsApp. De acordar que tenemos un WhatsApp, que es ese número que aparece ahí, y también nos pueden mandar WhatsApp, audios también, sobre cualquier cosa que ustedes consideren que quisieran incluir para nuestro gran programa Noche de Mente. Sí, listo. Llámenos, para no sentirnos tan solitos también. Nos escriben, nos llaman. Sí, Romina está despierta hasta las 3 de la mañana, así que le va a contestar. De hecho, Romina Estámbula. Sí. Qué bien. Besote, partner. Mario. Igual para ti, un beso grande. Nos vemos el viernes. Besito también, Anita. A todos los auditores. Muchas y un abrazo gracias. También a nuestros auditores de mente. Que estén tiene super un radioteatro, bien. No se lo pierdan. Ah, sí, no se vayan. Sí. Tiene un radioteatro excelente. Uh-huh. Nos vemos. Nos vemos. Berta Vivanco, a sus 40 años, quería cumplir con el sueño que había postergado por tanto tiempo y que desde pequeña la había motivado a seguir la profesión de maestra. Dedicar su tiempo y conocimiento en una escuela de algún poblado alejado en las tierras del sur. Estaba impaciente, una emoción nueva le apretaba el pecho. Al fin, el momento que tanto había soñado estaba allí. Mire, señorita Berta, ¿ves esa casita que está allá en la loma? Ah, sí, Diego. Sí,
Esa es su escuelita, ve. Ahí es donde usted va a laborar. ¿Qué le parece? ¡Qué preciosa! Me encanta, Diego. Si supieras lo feliz que me siento de estar acá. Ojalá que no se nos vaya luego nomás, pues. ¿Cómo? Sí, pues como le dijeron las demás, las otras maestras. A veces pasa que uno extraña, no se acostumbra al clima, en fin. Pero no creo que ese sea mi caso, no creo que eso me pase a mí. Sé muy bien a lo que vengo. ¿En serio? ¿De verdad que lo sabe? Berta no supo exactamente por qué, pero este último comentario de Diego la estremeció. Fue un instante mínimo de cierta incomodidad que rápidamente se disipó con la acogida amable y cariñosa de la señora Panchita. ¿Cómo está, mijita? La estábamos esperando. Por la hora, nosotros pensamos que ya se había arrepentido, pues. No, nada de eso, don Pablo. Fue culpa del bus, tuvo una pana. ¿Viste, viejo? Si yo sabía que había pasado algo así. Es que puras cachurretas nos tiran pa' acá, pues, mija. Están solo por acá, pues, mijita. Pero bueno, lo importante es que ya llegué, ¿no? Sí, sí, pues, mijita. Eso es lo que importa. Venga, pase, pase, que llega a su casa nomás. Berta, como imaginaba, fue acogida con todo el cariño por estos dos ancianos que desde siempre habían abierto las puertas de su casa a las maestras que habían llegado a la zona. Alrededor del brasero, ambos no solo recordaron a cada una de ellas con cariño, sino también aprovecharon el momento para dar a Berta ciertas recomendaciones que tenía que considerar. Es bueno que sepa que aquí a las 6 ya todo el mundo está encerrado en sus casas, mija. ¿A las 6? ¿Tan temprano? Es mejor guardarse que estar pasando sustos por ahí, pues. Pero tengo entendido que la gente es muy amable con los afuerinos. Es que no se refiere a la gente precisamente, pues, señorita. Ah, ¿no? ¿Y entonces a quién? La pregunta de Berta no tuvo respuesta. Los dos viejos cruzaron un par de miradas al tiempo que un grito, el de una niña, se escuchó desde la pieza del fondo. ¡Abuela, ven, apúrate! ¡La niña! ¿Tienen una niña? Quédese aquí, ya estamos con usted. Dicho esto, Berta vio cómo ambos corrieron con urgencia a la habitación desde donde venían los gritos y entraron en ella. ¡Apúrate, abuela, rápido! Lo que necesiten, por favor, llámenme. En lo que pueda ayudar. Pero como respuesta, los viejos cerraron muy bien la puerta, dejando a Berta sola en el comedor. ¿Una niña? Tienen una niña. Berta estaba desconcertada. No entendía la reacción de los dos ancianos. Y había una niña con ellos. ¿Por qué nunca lo mencionaron? ¿Qué pasaba con ella? ¿Estaba enferma, quizás? Por primera vez, recorrió con mayor interés el interior de esa casa humilde. Algo había en ella que llamó su atención. En los bordes de las ventanas, vio unos pocillos de greda con forma de pájaros, varios de ellos pájaros extraños. Con curiosidad, se acercó a mirar. ¡Qué raro! Parecen ceniceros, pero no. ¿Y qué tienen? ¿Qué es esto? Parece harina. ¡No lo toque! ¡Aléjese de la ventana! La voz de la señora Panchita había dejado de ser amable y cordial. Había cierta dureza en el tono, cierta urgencia y preocupación. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Son de los pájaros. Si los alimentamos, nos cuidamos de que no nos hagan nada. ¿Los pájaros? ¿Qué pájaros? Pero la señora Panchita no alcanzó a responder. La llegada de Pablo las interrumpió. ¿Cómo está? Más tranquila, ya se durmió. ¿Qué tiene la niña? Está en cuarentena. ¿Cuarentena? ¿Por qué? ¿Qué tiene?
Me recuerda a la peste. Algo así es lo que tiene. Está marcada por ellos. ¿Marcada por quiénes? No entiendo. Es mejor, mija. Es mejor que no entienda nada. Vaya a su pieza. Ya es hora de descansar. Pero... haga lo que le digo. Le prometo que mañana, cuando estemos más tranquilas, vamos a conversar. Berta entendió que para tantas interrogantes tenía que esperar. Y tal como lo había pedido la anciana, fue a su cuarto con la intención de descansar. Pero todo lo que había pasado en tan pocas horas la tenía tan inquieta que no encontraba el modo de conciliar el sueño. De pronto unos ruidos, una presencia de alguien que parecía estar en la ventana, la sobresaltó. ¿Don Pablo? ¿Es usted? Berta se incorporó un poco más y vio con espanto cómo la manilla de la ventana empezaba a ceder, como si alguien quisiera entrar. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere? De pronto, una ráfaga de viento frío golpeó la ventana, abriéndola de par en par. ¡Dios santo! Con rapidez, Berta se bajó de la cama y fue a cerrar la ventana. Fue entonces que lo vio. Un pájaro negro, un cuervo, la miraba fijamente a los ojos. ¡Pájaros! ¡Estos deben ser los pájaros! Y como si el ave comprendiera, se abalanzó a su cara en el preciso instante en que Berta cerraba la ventana. ¡No! Pero el movimiento del ave fue más rápido, y sin que Berta pudiera evitarlo, el cuervo alcanzó su cara con un picotazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pablo, señora Conchita! ¡Cállese! ¡Salga de la ventana! ¿Qué es eso? ¡Me atacó! ¿La alcanzó? Sí. ¡Ya está marcada! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Trae el pocillo! ¡Tráelo! ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? ¿Qué tengo? Quédese tranquila y no se saque esto por ningún motivo hasta que pase la cuarentena. ¿Qué es eso que hace? ¿Qué me está echando la cara? Con esto quedará invisible para ellos. No la molestarán. Si no lo tuviera, vendrían por usted. ¿Quién? ¿Quiénes? Los cuervos. No se van a ir de esta zona hasta que consigan lo que quieren. Pero ya está protegida. Ahora sí, no la molestarán. Descanse. Descanse, que todo nos hará bien. Berta estaba más confundida que antes. A solas en su cuarto, corrió al espejo y se miró. Parecía un fantasma. Una pasta blanca cubría su rostro. Pero qué cosa más absurda. ¿Qué es esto? ¡No te lo saques! La voz de la niña, que más bien parecía un pequeño fantasma, la sobresaltó. ¿Quién eres tú? Vivo aquí. ¿Tú eres la nieta de la señora Panchita? Sí, y estoy en cuarentena. A mí también me atacaron, como a ti. ¿Qué es eso de la cuarentena? ¿Me puedes explicar? Tenemos que estar encerradas con lo que prepara mi abuela. Nos protege para que no nos lleven. ¿Los cuervos, dices tú? Sí, ellos. Son cuervos ahora, pero en verdad son brujos. Almas errantes, malditas, que buscan una presa para que ocupen su lugar. Y así poder ellos descansar en paz. ¿Pero quién te metió esas cosas en la cabeza? ¡Eso no es verdad! ¡Eso no puede ser! Yo le creo a mi abuela. Siempre le creo. Bueno, me tengo que ir. Chao. La visita de aquella niña había aclarado en Berta todas las dudas que azotaban en su mente. Pueblo supersticioso. Con razón las maestras se van. Pero esto no se queda así. Mañana mismo voy a la gobernación a dejar constancia de lo que está pasando aquí. A la mañana siguiente, Berta se levantó muy temprano, no sin antes advertir a los ancianos de sus propósitos. ¿Nos va a denunciar? ¿Pero de qué? Si la hemos tratado tan bien. No es justo que tengan a una niña encerrada en la casa. La estamos protegiendo, como quisimos hacerlo con usted.
No sabe lo que hace, mija. Vuelva a ponerse la protección en su cara. Aún es tiempo. Por favor, señora Panchita, ¿cómo voy a andar con estas cosas en la cara? Es una tontera, sea razonable. Esto no tiene que ver con la razón, mijita. Tiene que ver con nuestras creencias. Que yo no comparto para nada. A mí no me sirven y me opongo a ellas, ¿entendió? Ahora déjeme pasar. No vayas sin protección o te van a llevar. Eso no es verdad, niña. Y te lo voy a demostrar. Berta, con un dejo de fastidio, salió de la casa. Era demasiada la superchería y con resolución se dirigió hasta el camino donde se encontraba Diego. Diego, necesito que me acompañe. No, señorita. No puede, por favor, no lo hagas sin la protección, ¿eh? Ah, es el colmo, tú también. ¿Me puedes llevar, por favor? Es urgente. Es que no puedo, señorita, no puedo. Así no puedo, po. Berta, indignada por el comportamiento de Diego y de todos los que vivían en el temor, no abandonó su propósito y con decisión se internó por el camino, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera trasladarla. Pero pasado el tiempo, Berta comprendió que estaba sola y que ya no podía dar marcha atrás. No pudo evitar sentirse en el más horrible de los desamparos. Y asustada por el largo camino que tendría que recorrer, apuró el paso para llegar cuanto antes a su destino. Fue entonces cuando los escuchó. Dios mío, son ellos. Los cuervos ya vienen. Tranquila, Berta, ya, tranquila. No dejes que esas supersticiones te dominen. ¡Váyanse! ¡Déjenme tranquila! Dios mío, que llegue luego. Que llegue luego. Pero el camino se hacía interminable. Entonces los cuervos, como comprendiendo a la perfección las intenciones de Berta, se lanzaron en picada sobre ella, dispuestos a detenerla. ¡No! Berta, desesperada, corrió aterrada por ese camino de piedras, mientras sentía los picotazos horribles de los cuervos en su cara, en sus piernas, en su cuerpo. ¡Piedad! ¡Dios mío! ¡Santo no! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, por favor, ayúdame! Los gritos de horror de esta maestra de escuela se confundían con los gritos de los pájaros que no dejaban a su presa. Todo el valle escuchó, pero nadie pudo ir a su auxilio. Los cuervos, malditos, estaban con ella, devorándola a picotazos, sin compasión. ¡No! Siguiente, la niña, la nieta de Panchita, salió feliz de su escondite. ¿Ahora puedo salir a jugar, abuela? Sí, hija, ahora sí. Esos cuervos malditos ya se fueron. Ya tienen lo que buscaban.